galé mom lak bu jéw gal mom tak dem bam yag ma baye jang ñew ci geej gi di mbal ñu dem ba ay bata dong la ni gi ci geej gi ñu mom lañ yaakaroon ci lañu dundé mais dem na fim tol ba yaakar yaang gi tass mo waral aussi ñu bari dugg ci gal yi di ñew Europe. Nada, aquí estamos hoy para denunciar otra vez el racismo que está pasando en Madrid y en España. El racismo tanto cotidiano como el racismo institucional. Señores, vamos a levantar todos el puño en alto. Todo el mundo el puño en alto. Vamos a arrodillarnos también en memoria de todas esas personas que por culpa de este sistema discriminatorio han tenido que padecer en mares y entre balas de los que nos tienen que proteger. Vamos a arrodillarnos todos y recordar. Ya. ¿Aquí te lo llevo, eh? ¿Pero tú? Ya. Vale. ¿Cómo lo quieres? ¿Templada o caliente? ¿Tú crees que lo vamos a conseguir? También mira este tweet, lo que dice. ¿Qué dice? Me dice, este que deje de decir tonterías. Le buscan en su país para que arregle ahí las injusticias antes de venir a vivir a nuestra costa y tocarnos los huevos con nuestra cultura. Se cometen muchos más delitos por inmigrantes que por locales. El racismo es lo que hay. Es que buscan todas las vías para hacerte daño, para hacerte sentirte mal. Y yo, como ya tengo suficiente experiencia, ya desde hace años, hablas o dices algo, ya te dicen eso, es como si entro en la política, siguen la misma dinámica. Qué rabia da escuchar a esta gente, es que... Serimbay, muy buenos días. Muy buenas. Estuviste muchos años siendo uno de los líderes antirracistas en defensa de los derechos de los migrantes y después un día decides dar el salto a la política. ¿Por qué? Y los motivos son esos, explicarles lo que realmente está pasando en el sur para que la gente tenga que coger la patera para venir. Denunciar los acuerdos de pesca que los países europeos tienen con países como Senegal, porque si lo ven, si bajan en el terreno, pueden decir que realmente estamos destruyendo Senegal. ¿Tú eras pescador? Sí. ¿Y te marchaste porque había escasez de peces por la sobrepesca? Sí, yo me fui de Senegal por ver el futuro como incierto, como nací en un pueblo de pescadores. Sales a pescar, vas, vuelves con las manos vacías. Salir con patera, en una patera para ir a Europa, era como impensable. Estuve ahí varios días. Lo duro es ver a la gente sufrir. Nos hemos perdido, nos vamos a morir. Y era como un pánico total, total, total. Y luego vimos ahí la Guardia Civil. Nos pasaron al CIE directamente después de los 3 días. Yo tuve la suerte de que me dejaran en libertad. Tuve varias detenciones hasta que tuve los papeles y que empecé a trabajar legalmente. Pones tu vida en riesgo, llegas y ahí estás como perseguido. Esto hace algo dentro de ti. Empiezo a militar, a estar a tope. Todo esto, pues está bien también que llegue en las instituciones, que gente que nunca han pensado que tienen que estar ahí, que estén. Serín representa algo
que es la llave fundamental para poder derrotar a la derecha y a la ultraderecha en Madrid. El valor. Y el valor no solamente por su historia personal. Serín ya tenía la vida hecha, ya tenía su restaurante, ya tenía la ciudadanía española. ¿Qué ganaba metiéndose en una lista de Unidas Podemos? Que Vox le amenace con deportarle. Ese valor es imprescindible para que les podamos ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lavapiés. Aquí, donde estoy, será la tumba del racismo. El 4 de mayo hay que salir para demostrarle que Madrid es diversa. Madrid no quiere racismo. Quiero ser dueño de mi propio destino, encargarme de los míos, para que no nazcan, crezcan y vivan según el esquema que dibujan otros. Me fui para que mi vida no dependa de ayudas humanitarias eternas. Sin miedo, lucharemos contra el racismo. Las vidas extranjeras también importan. Madrid será la tumba del racismo. Votation yaangi déroulé normal et vraiment gis na ni nit ñi tamit ñu bari bari ñu ngi ñuy jappalé wayé lima ci xawa jaaxal rek moy lolu comme tamit aussi buma duggul ci assemblée comme député pour xex walu racisme bi ak tamit walu accord de pêche yi am fofu lolu dong moma ci xawa titel moma ci xawa jaaxal Serigne en Valle Riuf yo tengo que verlo. Fuerte. Lo que es la vida. Cuando no tenía papeles todavía, he estudiado aquí. Cuando no tenía los papeles, he estudiado aquí. Sí, el graduado escolar. Aquí. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. El Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso arrasa en las elecciones autonómicas de Madrid. Los pocos diputados que le faltan para llegar a la mayoría absoluta los aporta de sobra Vox. Y es muy cómodo el PP en la UNED. La de Madrid, bloque de la derecha, PP y Vox, 52,9% del voto. Crecen, pero insuficientemente, los partidos de izquierdas, salvo el Partido Socialista, que pierde escaños a favor de nuevos rostros como los de los activistas Manuela Bergerot y Serine Mbañe. Va a entrar. Nos damos la mano con ustedes. Vamos, Serine. Metemos la mano. Vamos, Serine. Sí se puede, boy. Sí se puede. Sí se puede, Serine. Sí se puede. ¿Sabes que para empezar un trabajo nuevo hoy? ¿No te acuerdas que salía? ¿Te acuerdas cuando te expliqué lo de que salían las fotos en la calle? Y me dijiste, ¿por qué salen esas fotos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo cambia la vida? Y lo que nos han perseguido en la calle, en la manta y tal, y hoy, para empezar así, a ser diputado en la Asamblea de Madrid, digo, madre mía, lo que es la vida. Es que son cosas que nunca te imaginas. Nunca, nunca. Nunca te lo imagino, no, hombre. Quieren hacer la foto del señor en Valle un símbolo. Y lo es. Un símbolo de su abandono de la clase trabajadora. Entró de forma ilegal en nuestro país. Ejerció durante años una actividad ilegal. Y claro, al final, la realidad se impone. Señora Ayuso, le agradezco mucho sus datos sobre la delincuencia, porque nos dan la razón. Yo soy español como ella y le pido formalmente que retire sus palabras racistas que ha declarado hacia mi persona y a todo
todas las personas migrantes. Se lo reitero, que el racismo no cabe en esta Cámara y no cabe en España. Era como un rollo, era como complicado de entenderse. Es que barata, precaria, como ejército de reserva, yo creo que es interesante ponerlo de manifiesto, porque el Estado español con Senegal se muestra una forma terriblemente cruda. Y esta gente pues sufren unas condiciones laborales tremendas. Y eso es por culpa de los acuerdos de explotación pesquera entre la Unión Europea y África. Por eso yo creo que es una buena idea venir conmigo como eurodiputados a Senegal. Si la Unión Europea negocia solo con el gobierno de Senegal y no están en la mesa de negociación, realmente ni los pescadores, ni los armadores, ni la gente a la que le afectan los acuerdos, quien está potenciando desde Senegal o desde África, pues no son probablemente, ¿no?, los actores a quien más les afecta. La verdad, os invito a que vengáis a Senegal para que lo veáis en primera persona. Lo tenéis que ver, lo tenéis que vivir. Luego intentar hacer un informe o venir a contarlo al Parlamento Europeo. Se puede buscar una manera de impedir que se renueven esos acuerdos de pesca. Salga él en el jardín. Ah, ya está. Bismillah. اللهم صل على سيدنا محمد. ارجو انت ما مني كان لي solo un bubu wa mota mala na liga kumba 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 joxewona dépense wéru mom joxena dépense ba paré joxewona dépense ah di yaay joxewona dépense ba paré kay cher na joxewun dépense wéru bi ñu man lay damay wax sax ngeen ci dug maam dior ak maam kewé mom ñoo sépp li ben loolu la fête de sip khali indi di nga dina la nopp ndax lan mako xam rek ndax dina war da bari ñaari soxna nga yor amulay ma dir ñaari soxna nga yor amulay ma dir ay député ko ñëw ma jox la ay député mo ay député ay sénégal nak yow wa ñu tawalo yi rek xey suu ba nga fi lay tok wa nga dem teddi xey ñëw tok fi bu nga rek dem teddi man dama war dara teddi travail zéro 3 mois 4 mois ni rek que len 8 mois yépp en teddi teddi rek travail zéro batay ñoy mbal geegi batay ñoy ñëw fi len amassi ñoy ñoo ko jël di yomb fi amul dara bu ñu démé nak ba aw mom yabay yabay sax mom amatu sa bok waxu gaay defa def pèse ni chef batay arrêtou ko mo lu leen mëna jox gaay gaay du ko day ñew de do mo nekk jël bok day ñu ko ñu jël xola xola gaay ñu tam am na lan gis ñu mëne nax yaag ni mom la gaay daw ñu tam ñep bëgg soobu bu dem ci gaal gaay ñu ko gaay ñu ko gaay ñu bëgg pressioner ñun ci kaw Union européenne parce que amna yeneen quatre députés Parlement européen yu fi ñëw fan semaine bële di ñëw dinañ fi ñëw légui aussi pour après ñu def réunion ñom ñu ñëw gisal seen bop réellement li nga xamantene moo mooy lan mo waral ñu di xex di dem fële war nañu dajé commission européenne ak yeneen ki yo xamanteni aussi war nañu fa dajé ñu mais bu kenn ñew europe japp ni europe neex na ci yow yow xalaato ko nga bayé won ko ale arrancamos con las instituciones buscamos contradicciones y con las organizaciones sociales y movimientos información datos complicidad si podemos hacer algo es para la no renovación justamente del acuerdo.
Venimos sobre todo por la cuestión del acuerdo pesquero, Unión Europea-Senegal, por las cuestiones de migración. El objetivo fundamentalmente de la misión era hacer un análisis, un seguimiento de los acuerdos comerciales, especialmente. El gobierno también refuse de nos decir exactamente la lista de barcos que pescan en las aguas senegalesas. Y para nosotros, c'est extrêmement grave que ces bateaux-là puissent prendre la nationalité sénégalaise juste pour pêcher au Sénégal et pour exporter. Commission européenne et ministre de l'économie, ñom ñep kenn nangu ci ay responsable jël ay responsabilité ku nek ci li nga xamanteni mo am fi ci geej gi yaax mi am ci geej gi ak accord de pêche. Yenen organisation yi ndajeel tamit wax nañu clairement geej gi yakuna ndax accord de pêche yakna ligey ndaw yi ba taxna ñepp ngi dugg yi gal di dem lu mat juroom ñet 8 millions ñoy dund ci pêche tay boy xol li fi nek manul dundal 3 millions lolu motax immigration clandestine et dénoncé la barbarie par laquelle les États et les gouvernements européens traumatisent nos jeunes, ferment les frontières, nous imposent des accords de pêche inéquitables et inégaux, et ensuite nous empêchent de rentrer dans l'Europe. Aquí salieron mogollón de pateras. Ciertos programas de radio lo decían, Callar, ahora Callar es el puerto de la salida de las pateras. Y había una cantidad de gente muerta por estas playas. Brutal. Brutal. El que te impide salir es el que... Y no puedes hacer nada. Es esta impotencia que empuja a mucha gente, como decir, si no puedo con el gobierno, si no puedo con tal, pues voy a buscar algo a mí. Algo alguma aquilo. Quando não andam, nem embaldam. Xalat na idade. Ah, tu que vi daí, meu bifi, dina amdiari. Ya carnani, meu nem bagis linga xamantani. Acordo de peixe, munca idef, munca iaxtan, tinha pa mole nek fi de que fi. Té japp na ni dina len déggu ba nga xamantani dina fexé ba li nga xamantani ñu koy def muy gañ nap kadi fi ñu soppi ba ak ko ñu din nap kadi fi tam mëna délu wa ci lañ dañ am bo démé fé ñu lay bëgg ray sa way naan da nga fay ñëw illégalement da nga nangam nangam japp nit ñi sa way tej bima woyé ni ma sa way day way lu nekk di bité yoy dama ci jarr ma day xal dama gis mu sékk nit ñu ñëw pour bi ñaan day dem dug ensemble parce que loolu lepp da nga leen di wan ni sa way ñun ay nit lañ yo xamantani aussi am nañ ay besoin ci aduna bi lañ bokk comme ñëpp question ñu di ñëw wala ñu ne suñu di dëkk ay di réew yi juddo ay réew yi sawaay réew yi pauvre la wala dara mais dafa am lo xamanteni moy pauvre lo réew yoy té in fop ñu xex buñ ko xexul xëc buñ ko xexul du am problème. Flamenco común. A ver. Sabía que la persona estaba. Vale. Se lo sabía. Vale, tú lo sabías. Si lo sabes, sácalo tú. Oh, estoy todo el rato con el móvil. Que estás todo el día en 100.000 cosas, ni te da tiempo de mirar el móvil. Y llegas a casa
Ya, sí, pues que si tienes que poner al día en tu rato de descanso en casa, pues entonces... Por eso. Ya. Hay días que estoy como no estoy. No soy yo, vengo, pero como... Sí, yo creo que eso es la presión. O sea, que no es lo mismo. O sea, aunque estés igual de ocupado y diciendo miles de millones de cosas, la presión es otra. Y es mucho más. No, sí, o sea, que te quiero decir yo encantada cuando se acabe esto. Para ti. Eso no se acaba nunca. Pero no es para mí, es por ti. Pero, o sea, yo veo que es mucho esfuerzo por tu parte, es mucha exposición y te veo muy solo. ¿Qué quieres que te diga? Pero es que no se acaba nunca, porque siempre ha sido así. Te veo cargando con mucho más peso del que una persona debe soportar. Entonces, bueno, pues... Si sirve para algo, pues fenomenal. La política es esto, ¿eh? Cuando estás en la política, estás para lo que sea. Te llaman ahora, te necesitan en no sé qué. Estás para organizar tu agenda, pero... Sí, sirve para algo. Sí, sí. Si tiene una incidencia que tú quieres que tenga. Hombre, esto... Entonces hay que organizarse lo mejor posible para no morir en el intento. Esto si no sirve, a ver qué va a servir. Señores diputados, esta es para mí la última etapa de un viaje que empecé justamente para no nacer en Europa. Pero aunque ustedes me escuchen hoy únicamente en condición de diputado, van a escuchar también al migrante, al pescador, como han podido comprobar en su viaje. El incremento de la pesca industrial impacta directamente en el empleo y la seguridad alimentaria de miles de personas que dependen del mar. Sí, justamente, pero por no ser... Bueno, señores diputados y diputadas, uno se sube a una patera pensando que acabará en el Parlamento Europeo. Te subes porque ni tú ni tu familia podéis resistir el expolio de las potencias extranjeras. Te subes porque se te niegan las vías legales, porque te cierran las fronteras. Te subes aún sabiendo que quizá no llegarás. Y que aunque llegues, tendrás de nuevo que enfrentarte a otro mar, el del racismo y la burocracia de un continente que se lava las manos. Yo creo que no se necesita una misión parlamentaria para saber que la Unión Europea es uno de los principales responsables de lo que ocurre en Senegal y en muchos otros países africanos. Hace tiempo que decidí que si tenía voz, tenía que usarla en nombre de millones de personas que sufren pues, estos acuerdos de pesca y en nombre de miles de personas que se han ahogado en el mar por las políticas de fronteras a través de Frontex. Ojalá que mis palabras sirvan para repensar el contenido de los acuerdos que se firman con los países como Senegal y los otros países africanos. Pues muchísimas gracias.